Bueno, amigos, aquí tenemos un Buick Regal que tiene el código P0172. Este código normalmente está diciendo que está corriendo la combustión rica en gasolina. Okay, este código, para chequear este problema, ya miré lo que son los términos de a corto y largo plazo de gasolina, los short term y fuel terms, prácticamente están negativos entre 11 a 16%. Entonces aquí el código se refiere a un problema de la bomba de alta presión. Aquí tenemos que la bomba de alta presión. Entonces para chequearla tenemos que usar un adaptador y con una llave de paso para cerrar la presión. Que prácticamente aquí lo que hice es que conecté mi manómetro. Aquí lo tenemos, miren. Okay. Porque esta es la única prueba que en la que podemos darnos cuenta si realmente está, si tiene una ruptura interior y está escapando gasolina en el interior del motor o del crankcase, como se puede decir. Entonces, yo destapé esta parte de aquí y sí está contaminado bastante, ¿ok? Pero necesitamos darnos cuenta si realmente es la bomba que está vaciándose o es otro problema. Ok, entonces aquí, como dicho, tengo mi manómetro y tengo mi válvula de paso. Ahorita está cerrada, vamos a abrirla. Ahí, en cuanto yo abra el switch, vamos a generar presión aquí y vamos a leerlo. Y después lo cerramos y vamos a ver si cae presión. Ok, entonces voy a hacer eso. Y esta es una prueba, amigos, que tenemos que hacerla porque esa bomba no es muy barata. Okay, entonces vamos a, de hecho voy a prender el carro. Okay, vamos a prenderlo. Okay, vamos a ver simplemente la presión que estamos teniendo ahorita. Una presión casi de 60, miren. Okay. Ahora, siguiente paso. Simplemente hay que apagar el auto. Okay, venemos, cerramos nuestra válvula aquí. Ok, prácticamente, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Miren, ahorita estamos aquí entre 40 y 1, 2 y 3 y 3 líneas. Ok, ahorita vamos a regresar. Prácticamente, yo al cerrar aquí, mi presión se tiene que mantener aquí entre la bomba y los inyectores, ¿verdad? Que la bomba ya no está presionando, entonces vamos a ver aquí. Vamos a esperar un momento para ver si mi presión cae o se mantiene. Y esto pues puede llevarnos un momento, amigos. Pero tenemos que estar seguros que si realmente es la bomba de alta presión la que está tirando, porque ahí tiene un servicio de boletín que dice que esta bomba tiende hay una ruptura en un sello en el interior. Y tira gasolina. Ahora, como lo dije, los términos largo y corto plazo, los fuel trims, long term y short term, en fuel trims están negativos, lo cual quiere decir que es obvio que hay un problema con la gasolina, amigos. Okay, entonces vamos a esperar un momento. Ahora, otra de las cosas, algo muy importante, amigos, que se me ha estado pasando decirles, que esta prueba tenemos que hacerla cuando el carro está completamente frío, porque cuando calienta genera presión, el calentamiento, el vapor. Entonces esa prueba hay que hacerla frío. Yo la hice ahorita al principio y prácticamente empezó a bajar. Entonces vamos a esperar un momento. Voy a pausar un momento el video, amigos, y de ahí regreso. Bueno, ya regresé. Me tardé un poco más de lo que pensaba. Y miren, ya casi tenemos 40 libras, miren, de presión. Definitivamente hay un problema aquí. Vamos a tener que conseguir la bomba para reemplazar esto, para ver este problema, amigos. Entonces vamos a ver los fuel train numbers. Los números de gasolina, a ver cuánto están. El long term estaba de entre 11 a 16 por negativo.
Vamos a ver esta vez, ya con la bomba hidráulica reemplazada y cambio de aceite también. Vamos a esperar un momento que entre, el closed loop. En cuanto veamos que se empiece a mover este número, quiere decir que ya entró la computadora en contacto, en control. Ahí está, miren. Ok, tenemos dos positivo. Mientras se mantenga ahí en cero, es buena señal. No queremos ver que vaya a mucho negativo ni mucho positivo, menos de 10% lo que queremos. Ok, mi término largo está en cero, se mantiene en cero, eso es bueno. Pues ahí está, asunto arreglado. Ok, está, regresa a cero. Perfecto. Ahí está. Números perfectos, miren. 0%. Ahí estamos, amigos. Vamos a esperar un momento más. Para hacerle va a subir. Okay. ¡11%, 12%, amigos! A eso ya no me está gustando. Pero mientras este se haga positivo, va a bajar aquí, o sea que 13 menos 4 son 9. Estamos corriendo a menos 9%. Ok, miren, pero cuando este va negativo, eso no es bueno, que vaya negativo, tiene que ir positivo para que baje el otro. Ahí está, 4 positivo, 5 positivo, menos 11. Ok, amigos, este carro probablemente va a necesitar que se corra un buen rato para que la computadora se actualice como es realmente. A veces toma un buen rato para que la computadora se normalice a lo que tiene que ser, amigos. Entonces ahí andamos. Vamos a esperar un rato a ver cómo siguen los números cambiando. Ok, amigos, bueno, como podemos ver, ya lleva 7 minutos. Ya lleva 7 minutos encendido el auto. Vamos a volver a chequear los números de gasolina acá arriba. Miren, ahí estamos, miren, 4% negativo. Ok, más 2 negativos, como más o menos 6%, pero ahí está, miren, menos 3, más 3 positivo, igual como a 1%. Ok, amigos, bueno, entonces ya está arreglado este carro, amigos. Definitivamente ya se compuso el problema de lo que era de la bomba de alta presión.
Si tienen este código, el P1682, me parece que es. Okay, es un código que se refiere a lo que es la bomba de alta presión, la mecánica. Miren, llevamos 8 minutos con el carro encendido, miren. Okay. Entonces, a veces, como lo digo, a veces puede llevar un poco de tiempo, miren. Ya tenemos ahí menos 4. Okay. Ahí está, miren. Ahí lo bajó, miren. Estaba 4 positivo y bajó 2. Ok. Bueno, amigos, si son nuevos, suscríbanse. Gracias por el video. Un saludo, cambio y fuera.